La demencia significa el deterioro de la capacidad cognitiva. Es causada por la pérdida de células nerviosas en el cerebro que provocan cambios en la personalidad de quien la padece. Tengo una cita y luego ya no sé exactamente la hora, se me confunde o me dicen una cosa y al rato tengo que, ¿cómo se llama? Hacer esfuerzo para acordarme. Tantito el desgaste físico y tantito los problemas. A nivel mundial, Existen 2.6% de pacientes diagnosticados con alguna demencia y se espera que para el 2040 aumente a 3.6%. Estadísticas de psiquiatría a nivel nacional dan a conocer que se diagnostican mensualmente 40 pacientes con este mal, de los cuales 5 son de Puebla. La edad, por los factores ambientales que nos rodean, aparentemente la carga de mucho estrés, eh, problemas en el sueño, la alimentación y factores que tienen que ver con eh, cuestiones de falta de lectura, este, falta de, de nuevos eh, ejercicios, obviamente, en lo que es la, la parte mental. En la actualidad, los adultos mayores son los más propensos a tener demencia debido a que la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años. Trato de hacer la lucha para que no se me olviden, porque seguido se me olvidan, la verdad. Voy por una cosa y digo, ay, ¿a qué venía? ¿A qué venía? Y se me olvida hasta que me acuerdo. Los primeros síntomas son la tendencia al olvido, la pérdida de la noción del tiempo, de su ubicación espacial, incluso en lugares conocidos. A medida en que la demencia evoluciona, los signos se vuelven más evidentes. Algunas enfermedades que llevan a la demencia son Alzheimer, Parkinson o demencia vascular. El tipo de olvidos que tienen estos pacientes son constantes, en todo momento, todo el día. Entonces esto ya pues nos hace pensar en algo patológico y además no solamente olvidan pequeños detalles, sino olvidan incluso todo un evento. Conforme se va desarrollando la enfermedad, se va perdiendo la memoria el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio, siendo una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores. Los pacientes ya con una demencia muy profunda, desafortunadamente, este, pueden caer en el, en el riesgo de la... De, de, de ser recluidos propiamente, ya sea en un instituto o en su propia casa sin los mejores cuidados. ¿Por qué? Porque los mismos familiares o las personas que los rodean no entienden bien lo que está ocurriendo. La demencia no tiene cura, solo se puede controlar acudiendo con algún especialista en geriatría o neurología, pero sí se puede prevenir tomando en cuenta estas recomendaciones. Tomo clase aquí de mente activa, de gimnasia cerebral, hago sopa de letras, practico así, este, ¿cómo se llama?, problemas. Y eso me despierta la mente. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Cintia Coleote, Azteca Noticias.